Esos mensajes. Hola. Ahí está. Hola, Gio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Qué Contento. bueno. Bueno, pues hola a todos los que están conectados. Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión tendremos una tarde llena de erizos de mar, ya que estaremos conversando con Jonathan Flores sobre curiosidades del desarrollo protegido en erizos de mar. Espero que estén listos para tener una gran tarde interesante. Bueno, pues antes de comenzar, les voy a presentar, para los que no lo conocen, pues es Jonathan Flores, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Igual de Buenos Aires. Ha realizado estancias de investigación académica en Chile y ha participado en varias campañas oceanográficas. Sus estudios están enfocados en la biodiversidad, ecología y estrategias reproductivas de erizos de mar de profundidad, y actualmente su lugar de trabajo es en el Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Plataforma y Mar Profundo del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bueno, Jenny, Sí. pues vamos a iniciar. ¿Nos puedes Bueno. seguir contando un poco tu historia de cómo fue que te decidiste a estudiar, pues, ciencias biológicas, o sea, biología y todo esto? Bueno, sí. Es un poco raro cómo me decidí. Yo la secundaria la hice en un colegio industrial, entonces mi orientación en ese momento era para la parte técnica, digamos. Yo cuando comencé a ver qué carrera se podía estudiar, continuar en la universidad, bueno, empecé a ver qué es lo que me gusta primero. Empecé a ver las carreras de ingeniería, las tradicionales, digamos, ingeniería, medicina, abogacía, no me convencían, no me gustaban, no me convencían. Entonces, bueno, me puse a pensar a ver qué es lo que me gusta, qué me gustaría hacer, estudiar. Y bueno, en un momento me fui acercando para el lado de las ciencias naturales, digamos, primero me llamó la atención veterinaria, quizás porque me gustan mucho los animales, entonces eso fue lo que primero me llamó la atención, pero bueno, no me convencía tampoco. Y después empecé a ver qué era la biología, empecé a indagar sobre las universidades que daban acá en Argentina la carrera de biología y ver las posibilidades que había. Y bueno, también la otra cuestión que me llevó es, a mí, no sé, de alguna manera como que me gusta mucho el mar, me atrae, Sí. siento, no sé, una fascinación. Entonces empecé a ver que había también relacionado eso y había encontrado oceanografía y biología marina, digamos. Y oceanografía también me tentaba, pero dije, no, ya mucha ciencia exacta, ya no creo que poder tolerarlo demasiado. Entonces, bueno, finalmente dije, bueno, fue, vamos con biología y vemos qué hacemos ahí y, bueno, en todo caso se cambiará, qué sé yo. Y bueno, nada, arranqué con biología y, bueno, finalmente terminé ahí. Es lo que me gustó desde un principio y durante la carrera me fue gustando cada vez más y bueno, y hoy en día es lo que estoy haciendo. Wow. Bueno, elegiste muy bien. Sí. ¿Y cómo fue que te fuiste involucrando con los equinodermos? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo llegaste a ellos? Bien. Yo también, esto siempre se da como medio raro, como que termino cayendo en los lugares, los busco, me interesan, pero por ahí marco esto porque a diferencia por ahí en las charlas anteriores, muchas de las personas por ahí ya tenían con un cierto interés o cariño por los equinodermos. Sí. A mí no, yo la verdad que hasta incluso conocía poco. Durante la carrera me fui haciendo más, digamos, conociendo más que era el grupo, a los animales. Y bueno, hacia mediados de la carrera, ya cuando estábamos acá en la UBA, se divide como en dos ciclos. Cuando estaba entrando el segundo ciclo, que es el ciclo superior, ya tenía, digamos, varias materias hechas y tenía compañeros que estaban haciendo pasantías. Colaborando en laboratorios, y bueno, dije, bueno, me da ganas a mí también de empezar a ver qué es eso de trabajar en un laboratorio, ayudar, colaborar, lo que sea, o sea, lo que es el trabajo en ciencia.
Y más que nada también como nosotros teníamos una tesis opcional para hacer, como el plan de estudio, bueno, a mí también me interesaba hacer la tesis y bueno, voy a empezar a buscar algún lugar como para juntar todo eso. Y bueno, empecé a buscar, veía las oportunidades que por ahí aparecían publicadas en la facultad, laboratorios que pedían, solicitaban, digamos, estudiantes para hacer pasantías y demás. Y bueno, de vuelta, o sea, fui viendo, no me convencía mucho lo que encontraba, siempre buscándolo relacionado a lo que era biología marina, digamos, porque había oferta y de todo, dentro de biología es muy amplio. Pero bueno, yo ahí ya me decidí, dije, bueno, sigo con biología marina y que sea lo que quiera. Y bueno, contacté a la gente, el Museo de Ciencias Naturales, yo tampoco sabía que había grupos ahí que trabajaban en la temática de biología marina, así a grandes rasgos, digamos. Y bueno, me puse en contacto, busqué la gente que había, me puse en contacto con un grupo de investigadores y nada, me solicité una entrevista, fui a verlos, ahí me contacté con Martín Broger, que fue, bueno, después se terminó transformando en mi director de la tesis de licenciatura y hoy en día también sigue siendo mi director en el doctorado. Pero bueno, ahí entré al laboratorio y hablando con él, con el resto de la gente que había, ellos justo, esto fue en el 2012, ellos justo volvían hacía un mes que habían llegado de una campaña, la primera campaña a profundidad, al talud continental, a la zona del talud continental y el cañón submarino Mar del Plata. Entonces, bueno, él me había comentado, me comentaba todo eso y claro, yo ahí empecé como a flashear, digamos, sonrisa, los ojos, uy, yo quiero estar ahí, quiero hacer eso, quiero ser parte, o sea, eso es lo que me gusta. Era como todo muy, muy empaquetado para ir y abrir el regalo de una manera. Así que nada, le dije, bueno, vos tenés problema en que yo empiece a venir, buscamos algo, alguna actividad, algo para hacer. No, no tuvo ningún problema. Justamente un tiempo después llegaban las muestras de esa campaña, así que me dice, venite que van a llegar esas muestras y me ayudás a procesarlas. Y ves los bichos que hay, ves las cosas que salieron, ves qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, o ves que por ahí no te gusta de esto, no te gusta absolutamente nada. Y Claro. buscas por otro lado. Entonces, bueno, así fue. Volví y empecé a trabajar con esas muestras, a hacer la separación en el laboratorio. Y bueno, sí, de alguna manera, como Martín trabajaba con equinodermos, digamos, yo me enfocaba más en lo que eran los equinodermos, y ahí fui conociéndolo a los erizos en particular, y bueno, no sé, lo que me pasaba era que te generaba curiosidad, te salen preguntas, le preguntaba a Martín, él tampoco sabía, buscábamos cosas, es el trabajo en sí, ¿no? De tener ver alguna particularidad de los animales o de la naturaleza, de lo que sea, y que te surjan preguntas y ver si ya están contestadas o bueno, ir a buscar una respuesta si es que podés conseguirla, ¿no? Así es. Sí, todo un trabajo de fondo. Y bueno, como tú lo dijiste, te involucraste más con los erizos de mar, la clase equinoidea. Si no hubiera Sí. sido esta clase, ¿con qué otra te hubieras enfocado más? Y dentro de equinodermos, podrían ser los que me generan mucha curiosidad y también que me atraen mucho, son los pupinos y los crinoideos. Esos dos grupos también me parecen maravillosos para trabajarlos, para estudiarlos. Y después, a mayor nivel, digamos, no sé, a mí Sí. me gusta todo lo que es la vida marina, todo de alguna manera me llama la atención, me atrae. Yo también en su momento quería, no sé, estudiar los calamares gigantes, soñaba con Wow. eso, veía en los documentales esos animales y me generaban mucha intriga y mucha curiosidad. Pero bueno, nada, el camino me terminó llevando a los erizos de mar, así que acá estoy. Bien elegido, bien elegido. Platícanos de qué fue sobre tu tesis, la que hiciste en licenciatura. Igual trabajaste con erizos, fueron de profundidad y ¿qué más fue Sí, lo que bueno, realizaste? en la licenciatura trabajé con diversidad
erizos, particularmente del orden Cidaroida, de profundidad del mar argentino, que justamente fueron los que recolectamos en estas tres campañas que pudimos hacer en el 2012 y en el 2013. Bueno, yo tuve la suerte de participar en dos de ellas. Y bueno, yo en un principio no sabía. El último trabajo a nivel taxonómico hecho acá en Argentina fue en 1953 por Irene Bernasconi, que fue una pionera en el ¿Cómo estudio de crees? los animales. Y bueno, o sea, eso era como de alguna manera de acá de Argentina lo más firme que tenía para consultar como bibliografía. Después está la bibliografía mundial, ¿no? Obviamente, pero digo, enfocada acá en Argentina. Pero bueno, el problema que me encontré es que anteriormente no se había muestreado, en realidad sí se había muestreado al final de los. Campaña del Challenger, que fue en 1800, si no me equivoco, sí, a finales de 1800, hay solo una estación frente a la provincia de Buenos Aires. Y de ahí salieron, bueno, hay muestras y salieron algunos bichos. Pero después, lo que es ambientes de aguas profundas no se conocía, no se había vuelto a muestrear, básicamente. Entonces, bueno, en esta campaña nosotros tomamos muestras desde los 200 metros, desde la plataforma hacia el talud continental y la zona del cañón submarino del Mar del Plata, que fueron desde los 200 metros hasta los 3.500 metros de profundidad. Y bueno, y ahí salió de todo, cosas que sí las podía reconocer, digamos, identificar como especies conocidas y otras que hasta ahora la estamos trabajando, digamos, porque en principio creemos que son especies nuevas, así que estamos en el trabajo de descripción y publicar esos animales que hemos encontrado. Wow, súper interesante. Entonces, aún hay mucho material con el cual siguen trabajando. Como dices tú, muchas especies Sí, nuevas por describir. por suerte esas campañas fueron muy fructíferas, tanto, o sea, bueno, no solo para mí, sino el resto del material que salió, el resto de mis compañeros y compañeras en el laboratorio y otros grupos de otros laboratorios que participaron de otras instituciones, también, o sea, todos nos encontramos con muchísima novedad porque son un tipo de muestreo que acá en Argentina no se había hecho, en pocas partes del mundo se hace y bueno, es difícil de conseguir esas muestras. Hoy en día incluso se valora más porque desde el 2013 no pudimos volver a ese lugar, no porque no quisimos, sino bueno, por cuestiones ajenas a nosotros, digamos, económicas, etcétera. Pero esas tres campañas resultaron siendo las más novedosas en los últimos años. Claro, y les dieron mucho material con el cual aún siguen Sí. trabajando. Eso es lo interesante y lo bueno. Y Claro. cuéntanos ahorita, ¿qué estás haciendo como parte de tu proyecto de doctorado? Es algo sobre la reproducción de erizos y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora para el doctorado continué trabajando con erizos de mar, esta vez apuntado a lo que es las estrategias reproductivas de estos animales, enfocándome en los organismos que viven en ambientes profundos y también viendo algunas cuestiones ecológicas como son la interacción que tienen estos erizos en los ambientes donde viven con otros animales. Y bueno, también seguimos con el proceso de ver la diversidad biológica, o sea, ver de descripción de especies, de reconocer las especies que vamos encontrando. Ok. Y hasta ahora, bueno, todo tu proceso que has realizado como en la investigación y todo esto, ¿cuál ha Sí. sido uno de los mayores retos al que te has enfrentado? Y creo que sí, retos, digamos, como que siempre uno va encontrando, cada vez que encara algo nuevo, es lo que pasa, cada vez que comenzás algo, que encarás algo, te encontrás con retos tantos propios que decís de si podré hacerlo, podré llevarlo adelante o no.
y retos después que te pone, no sé, la vida por afuera, que tenés que sortearlos de alguna manera. Bueno, cuando era estudiante de grado en la carrera en sí era un reto, poder terminarla, poder recibirme y ver qué hacer con eso. Cuando, bueno, tuve la oportunidad de hacer el trabajo de licenciatura, es como que te sentís de alguna manera que pudiste superarlo o llevarlo adelante al menos. Y bueno, inmediatamente después comenzó el doctorado, así que hay nuevos desafíos por venir. O sea, es constante. Cada vez que encaro algún tema de estudio o encuentro algo, se me generan más dudas y más preguntas que la que tenía. Así que ese es el reto cotidiano de todos los días, creo. El reto diario. Sí. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la mayor sorpresa con la que te has encontrado al estar investigando a los erizos? Bueno, con una de las especies que estoy trabajando, que es una especie del orden Cidaroida, se llama Octrocidaris canaliculata, es un cidárido muy ampliamente distribuido en lo que es la costa argentina y llega, bueno, hasta la región subantártica y también cruza por el lado pacífico la región magallánica. En el Atlántico, de este lado, se distribuye desde la región submarial hasta, bueno, uno de los resultados que encontramos de esta campaña es que lo pudimos ampliar su rango batimétrico de distribución hasta los 1.400 metros de profundidad. O sea, es una especie que tiene una amplia distribución, tanto batimétrica como geográfica. Okay. Bueno, con este animal lo que encaré fue ver la parte reproductiva, lo que te comentaba antes de las estrategias reproductivas en erizos de profundidad. Y sumado que esta especie tiene una característica, es que la puedo encontrar tanto en zonas someras como en zonas más profundas. O sea, ahí genera otra variable. Y bueno, lo que estamos viendo, lo que es algo también que hemos encontrado, es una estrategia bastante particular y muy frecuente en esta zona, que es la de incubar, es el desarrollo protegido. Es de alguna manera el animal ofrece una protección, ya sea el alimento que le da al previo, o sea, cuando las gametas se unen y el embrión tiene que desarrollarse, puede haber dos formas que adquiera alimento. Una es que lo adquiera por sí solo en el agua, o la otra es que sea la provisión de alimento que vino en el ovocito, digamos, de la madre. ¿Sí? Así como marcando esas dos grandes diferencias, podemos encontrar lo que es el desarrollo directo y el desarrollo indirecto. El desarrollo indirecto son los organismos que, luego de que el ovocito es fecundado, se forma una larva que va a ser de vida libre en el plancton, en la columna de agua. Esa larva ahora tiene también. Llevándolo a grandes rasgos, digamos, hay dos posibles alternativas. Una es que se alimente de las partículas de alimento que encuentra en el medio y otra es que se alimente por la provisión de alimentos que venía en el huevo de la madre. A eso lo llamamos lecitotrofía. Y el desarrollo directo, volviendo anteriormente, son esos organismos que en su ciclo de vida evitan, o digamos, está ausente, mejor dicho, la fase larvaria, al menos la fase larvaria de vida libre. Puede haber unos estadios muy cortos, muy acotados en el tiempo, de una pequeña larva que es muy efímera, dura, digamos, poco tiempo. Inmediatamente que se desarrolla, sucede la metamorfosis y se transforma en un individuo juvenil. Bueno. La cuestión es la siguiente.
en esta parte del mundo, digamos, de los océanos, se ve que la mayoría o es más, mucho más frecuente el tipo de desarrollo directo, o sea, sin larva planctónica. Y a la vez, lo que es el cuidado parental, o sea, que alguno de los dos progenitores, generalmente es la hembra, protege a las crías. En esta especie que yo le comentaba, de erizos de mar, Ostrocidaris, lo que hace la hembra es libera los ovocitos, pero no los libera al medio, sino que los retiene en el cuerpo, en la parte superior del cuerpo, que se llama sistema apical. Interesante. Los retiene ahí. El macho libera los espermatozoides al agua, al medio. Y bueno, esos espermatozoides van a llegar, van a hacer contacto con los ovocitos y se va a producir la fecundación. La fecundación se produce en esa parte del cuerpo del animal que les había comentado, que se llama sistema apical. Una vez que se produce la fecundación, el embrión empieza a crecer y empieza a desarrollarse. A medida que se va desarrollando, no cambia de lugar, sino que se quedan ahí. Es todo el desarrollo desde que se produce mejor dicho, desde que la hembra libera los ovocitos, se produce la fecundación hasta que ese embrión crece y se transforma en un juvenil, esa parte del ciclo de vida sucede en el cuerpo del erizo de mar, por fuera, en una zona que también, o sea, lo que viene asociado es una transformación morfológica del cuerpo del erizo de mar, porque lo que sucede es, esa parte superior es, voy a poner la manito, es más bien plana, ¿no? De manera normal, ¿sí? Entonces, cuando la hembra libera en algún momento, suponemos, eso no lo pudimos ver, pero suponemos que es un momento previo a la liberación, ese sistema apical se empieza a hundir. Se hunde y forma como se llama una cámara de incubación, ¿sí? Un marsupio. Entonces, ahora, en ese hueco que se formó, digamos, es un hueco externo, pero a la vez está interno porque está por la parte, es medio raro de pensar, ¿sí? O sea, si no, por ahí no se tiene en mente cómo es el animal, es muy complicado. Pero digamos, es difícil. Es externo, pero a la vez está internamente, o una porción al menos está de manera interna. Entonces, bueno, ahí son liberados, en esa cámara son liberados los ovocitos, se produce la fecundación, continúa el desarrollo y, bueno, van creciendo los juveniles hasta que, de alguna manera, alcanzan una talla determinada en la cual ya son idénticos a los adultos, pero más pequeñitos, mucho más chiquititos. Y bueno, y ahí se liberan y salen al medio, digamos, a continuar con su ciclo de vida. Súper interesante, o sea, todo lo que Sí. hace esa especie. Muy, muy, muy Y interesante, ¿verdad? lo que tiene también de interesante es que dentro, yo les había mencionado que esta especie pertenece al orden, es un Cidárido, al orden Cidaroidea. Dentro de ese grupo, a las otras especies que se conocen que tienen cuidado parental, que incuban a sus crías, lo hacen, pero lo hacen en la parte alrededor de la boca, en la parte de abajo del cuerpo, en la que está en contacto con el suelo, en donde viven, ¿sí? Entonces, este grupo, el género Ostrocidaris, son las tres especies de este grupo, son las que se conocen que incuban, pero en el sistema apical, a diferencia del resto de los cidáridos que incuban, pero alrededor de la boca, en la zona oral. Lo que sucede acá es que, bueno, se plantean hipótesis, digamos, en términos evolutivos, de ver cuál es, uno siempre trata de buscar por qué sucede esto, si hay una ventaja asociada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algunos investigadores, alguna explicación que tratan de dar es que de esta manera, lo que hace esta especie es evitar la pérdida o sea, de alguna manera sea aumentar el fitness, evitando la pérdida de ovocitos en el traslado del sistema apical
hacia la zona del peristoma, porque los ositos lo van llevando con los pies ambulacrales, lo van moviendo hasta abajo. Entonces ahí hay corrientes de agua, se generan pequeños remolinos en esa escala hablando, que de alguna manera llevarían a la pérdida involuntaria de ositos, o sea, lo que estaría reduciendo la fecundidad del animal y de la especie en sí. En nuestra especie de acá de Argentina, Argentina y otros países, pero digo, en las que yo estoy estudiando, Ostrosidaris, esto no sucede porque el ovocito sale, la zona, para los que no los conocen, en el sistema apical que les había mencionado anteriormente, se encuentran los gonoporos, que es por donde salen, son unos pequeños agujeritos en unas placas, que es por donde salen las gametas. Entonces, digamos, las gametas son liberadas ahí mismo y no sufren el traslado hacia la zona oral. O sea, de alguna manera se evitaría esa posible pérdida. Y ni hablar que al tener los embriones y los juveniles alrededor de la boca del animal, cuando el animal se está moviendo o se está alimentando, también puede llegar a producir ciertos movimientos que hagan que los embriones se caigan, se pierdan. De la otra manera, en el sistema apical están muchísimo más protegidos. Incluso, además de esa transformación que sufre el cuerpo de la hembra que les había comentado, ese hundimiento, lo que hace la hembra es con las espinas superiores, las dos filas de espinas superiores, las cierras toda por arriba. Entonces, es como que genera toda una empalizada a la vez alrededor de toda esa masa de embriones y posteriormente juveniles, de incubantes, digamos. Es bastante, no sé, loco y llamativo, al menos para mí, todo eso, Claro. cómo se va surgiendo. Sí, porque ahorita que hablas de eso de las espinas, es como una manera de protección, digamos, ¿no? Lo que ella hace, de Claro. hecho. O sea, Wow. el proceso ese, la transformación esa morfológica va desde el hundimiento del sistema apical, que en uno de los ejemplares que he encontrado alcanza a hundirse un poco más de la mitad de la altura del cuerpo. O sea, se mete para adentro, genera un espacio, un volumen bastante interesante. Y luego, bueno, se van acumulando los incubantes. Llega el momento que supera la parte superior del cuerpo, se siguen acumulando y están todos protegidos, todos en un entramado entre las espinas de la madre. En esos ejemplares, por ejemplo, la cantidad de incubantes que hemos encontrado fue muchísima para lo que me esperaba al menos. He encontrado una hembra con más de 530 incubantes. O sea, ¿Cómo crees? un ejemplar se... Es increíble. Y teniendo en cuenta de que ese ejemplar es de profundidad y el modo de capturarlo, de tomarlo, no fue el adecuado como para conservar eso. O sea que en el camino supongo que se deben haber perdido unos cuantos Claro. incubantes, Antes. seguramente. Qué fantástico. Bueno, Sí. increíble todo eso que estás estudiando, que estás investigando. Súper, súper interesante. Johnny, ¿ahora nos podrías contar quiénes o quién han sido tu o siguen siendo tu inspiración en este mundo de los erizos, en la vida? Bueno, una pregunta media complicada esa, me parece. Uno no sabría darte nombres o mencionarte determinadas personas, porque te podría decir, por ejemplo, bueno, conocen el tema, lo conocen, Mortensen, por ejemplo, cada vez Sí. que, o sea, es volver a su trabajo constantemente, es como la Biblia. Entonces tenés que estar Así es. ahí leyendo, releyendo, y vos encontrás algo y te parece re novedoso, qué sé yo, re loco, y de repente encontrás un trabajo de Mortensen que el tipo también lo había visto, y decís, puta madre, otra vez. Siempre llegó primero, parece. Fue Sí. un, sí, fue un genio, digamos, un gran investigador en lo que es esto.
De alguna manera sí, él podría ser una inspiración, porque o sea, te mueve a eso, a querer buscar, a ir más allá y decís, ah, mira, él también lo vio, o también te da confianza, y dices, ah, bueno, si él lo vio, entonces tan mal no estoy, vengo haciendo las cosas más o menos bien, sigamos por este camino que algo vamos a encontrar. Vamos bien, vamos Y bien. claro, y bueno, también en mis compañeros, tantos de trabajo como compañeros, amigos, amigas, creo que la inspiración por ahí no solo surge del ámbito de la biología o de la ciencia, sino que también va más allá. Puedes encontrar inspiración en ver el trabajo que hacen tu familia, tus amigos, personas queridas o personas desconocidas por ahí, incluso, pero que decís, bueno, pero si esa persona puede o si esa persona lo hace, por ahí yo también, y eso te da fuerza, ánimos para seguir adelante o encarar nuevas cosas, nuevos desafíos. Okay. Bueno, pues a todos los que están conectados, los invito para que vayan poniendo sus preguntas que le quieran hacer aquí a nuestro invitado Johnny. Mientras tanto, Johnny, ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? Ya sea, así que dices, wow, es mi super star, así que quiero participar, que quiero hacer un trabajo con él, así, ¿cuál es como? Bueno, si me consigo el DeLorean y vuelvo al pasado con Mortensen, le propongo algún trabajito, algo, al menos que me explique un par de cosas que nunca le voy a poder preguntar. Y bueno, y hablando ahora más en serio, me gusta mucho, hay muchos trabajos que veo de gente de Francia, del doctor Bruno David y Thomas Ausserl, que ellos trabajan más que nada con fauna antártica. Eso, digamos, me atrae mucho, incluso es mucho material que yo utilizo para comparar y para entender. Me gustaría en algún momento poder hacer algo con ello, más que nada porque, o sea, también la fauna es compartida, entonces, digo, se puede pensar de distintos aspectos. Y en líneas generales, me gustaría tener la posibilidad de trabajar con mayor cantidad de gente posible. Me gusta mucho lo que es la gente que trabaja en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de conocerlos, bueno, ya en congresos previos y es muy interesante el trabajo que hacen, las cosas que se preguntan y cómo llevan a cabo ese trabajo. Y también es como más cercano, uno lo ve que es muy parecido a lo que le pasa a uno. O sea, de alguna manera hacemos. Estamos todos acá en esta parte del mundo y colaborar, ayudar entre nosotros, creo que está bueno hacer eso. Así es, sí, siempre es bonito hacer colaboraciones. Además, muy ¿Alguna? buena calidad de gente, o sea, no hay que envidiarle al resto del mundo. Así es. Entre más compartamos, mejor salen las cosas y más aprendemos todos. Sí. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa que nos quieras compartir? Algo que te haya pasado. Y anécdotas tengo varias de las campañas, del barco. Eso, cuando me preguntaste por qué había estudiado biología o cómo llegué a biología, etc., una de las cosas que me hicieron quedarme o que más me gustan de la biología es el trabajo de campo, salir en las campañas, ver a los animales ahí en su medio, poder tener toda esa información y esa oportunidad. O sea, por eso, al principio, cuando pensaba que dentro de la biología, qué rama seguir, si no era biología marina, dije, no, también lo que sea de trabajo de laboratorio, al menos lo que sea el 100% trabajo de laboratorio, eso mucho no me gusta, a mí me gusta más estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, y con esto tuve la posibilidad de irme en las campañas embarcado, y ahí surgen muchas anécdotas. Ahí están tirando algunas. Sí, Se lo dan que veo en situaciones tus muy historias, quiero verla. se dan situaciones Algo dice. particulares, por ejemplo, olvidarte, ahora todos sabemos a lo que me voy a referir, olvidarte qué día es, qué hora es, qué momento es, porque en el barco, o sea, por ahí estamos trabajando
no 24 horas, sino 48 horas seguidas, o durmiendo una hora en cualquier momento, no importa si hay sol, sino, si está la luna, no. Lo que importa es si la red está subiendo o está bajando, que eso te va a dar Sí. el tiempo que tenés para dormir, para comer, para bañarte, para descansar y para hacer algo que quieras hacer que no sea trabajar, digamos. Eso pasa mucho, de repente perdés la noción del tiempo, es ahí arriba, es otro mundo, es en el barco que íbamos nosotros, por ahí no teníamos la conexión en vivo y 24 horas disponibles, sino que era una conexión al día o dos. Entonces eso como que te alejaba más del continuo que había quedado en tierra. Y nada, esas cosas a mí me re gustan, eso es lo que más me gusta de la biología. Okay, por aquí pregunta Tincho que si has probado gónadas de erizos. Sí, he probado no de la mejor manera, y también viene con la pregunta anterior como una anécdota, es en estas campañas de profundidad, no me acuerdo si fue en la primera o la segunda que fui yo. Bueno, había salido una red, estábamos procesando el material que había salido, separando los bichos, viendo qué hacer, y habían salido unos erizos. Y habían salido unos erizos rotos, abiertos, ¿sí? Con el cuerpo roto, o sea que podíamos ver Sí. todo lo que los órganos que tiene internamente y es donde están las gónadas ahí adentro, ¿no? Entonces estaba con Tincho justamente al lado. Y él me dice, ¿vos trabajás con erizo? Me pregunta así, sí, conmigo diciendo. Y me dice, ¿probaste gónada de erizo alguna vez? Y digo, no, nunca probé, nunca comí. Bueno, en algunas partes del mundo se comen, acá no. No es muy común. Y me dice, ¿cómo vas a estudiar erizo y no probaste la gónada, no comiste? Vení, comé, probé esta de acá, me dice. Y digo, ni en pedo pruebo esa que acaba de salir ahí. O sea, no sabemos, primero y principal no sabemos qué bicho es. O sea, es un erizo, punto, es lo único que sabemos. Y nada, y bueno, terminó siendo el bautismo, le dije, bueno, pruebo, pero probado también, así que si nos morimos los dos juntos por lo menos. Los dos. Sí. Así que ahí no. Lo loco es que no sabemos de qué especie habremos comido, bueno, de erizo. Eso es lo loco de la historia. Estaba rica, ¿Y no te era muy cara. gustaron? Hasta ahí nomás. En una ocasión no estuvo mal. Después probé, bueno, la gona de los erizos comerciales, digamos que se pueden conseguir comercialmente, que son comestibles, y tenía otro sabor, claramente. Esas son un poco más ricas. Ah, Pero okay. igual. Bien. Una de las preguntas, pregunta Excel, que si piensas regresar a México. Y sí, pues pensar, sí, pienso. Las posibilidades, vamos a ver si en algún momento se dan las posibilidades. Y estaría bueno, sí, me gustaría volver bueno, trabajar ahí, visitar la colección que tienen, que bueno, nunca fui. Me encantaría poder visitarla y ver todo lo que hay ahí. Y bueno, y obviamente aprender y trabajar con ustedes. Bienvenido cuando quieras. Sí, hay que ver, se me tienen que conseguir en dónde quedarme, se tienen que turnar, me consiguen una semana a cada uno, no Sí, no sé. creo que te falten casas para quedarte, así que no creo que ese sea el problema. Pregunta Carlos Conejeros que de las poblaciones someras y de profundidad, ¿creen que exista un intercambio genético aún, o podrían ser especies crípticas? Bueno, está buena la pregunta. De la especie esta que estoy trabajando, que conozco más, que es Austrosidaris, que es la que tiene este amplio rango de distribución. No lo comprobé, ¿no? O sea, no hice estudios genéticos ni poblacionales, pero al menos en lo que es el muestreo que hicimos, iban saliendo de manera continua. Yo creo que podría haber en esta especie un continuo. Sí. Okay.
Igual pregunta Carlos Conejeros, si los juveniles saben si son de una misma pareja o podrían ser de varios machos. Bien, sí, también está buena. Esa, me hubiese encantado poder responder esa pregunta, pero no, o sea, no lo sé. Lo que sí, no, bueno, no responde a tu pregunta. No, eso no lo pudimos hacer. Estaría bueno hacerlo con marcadores genéticos y ver la paternidad, digamos, ver si cuántos machos aportaron a esa camada. Lo que sí vimos, lo que sí encontré es que todos los juveniles en cada hembra, o mejor dicho, todos los incubantes en cada hembra, estaban en el mismo estadio de desarrollo. Es decir, que no presentaba camadas. No es que algunos estaban en etapas de desarrollo más avanzadas y otros más retrasadas, sino que todos estaban en la misma, con muy pequeñas diferencias, pero básicamente era el mismo estadio de desarrollo de los incubantes. Okay. Pregunta Tricomas del Cielo que si se pueden tener de mascota un erizo y compartir pecera con peces. Sí, no está bueno en realidad, pero en una pecera sí, hay acuarios que venden, que se comercia erizos que son muy vistosos, muy coloridos, con espinas bastante llamativas para acuario. Pero bueno, yo no te lo recomiendo, Tricomas. Igual preguntan que si tienen un erizo en una pecera, si se reproduce. Lujis pregunta. Y sí, es complicado, pero se puede. Sí, de hecho es parte de lo que tengo, me gustaría poder hacer más adelante, es poder desarrollar investigaciones con erizos vivos en acuarios y poder, bueno, ver las cuestiones reproductivas ahí, porque hay cosas, hay estadios que al estudiar esta especie de Ostrosidaris, que yo no encontré, o sea, no encontré, no, o mejor dicho, no sé si están porque no las encontré o porque no existen. Entonces, como no tengo el continuo, tenerlos en un acuario y poder hacerlos reproducir y poder seguir la reproducción desde el momento cero, sería genial. O sea, me daría toda la. Sería como ver la película completa y no ver fotogramas de distintas partes de la película. Okay. Pregunta Axel que cuál es el nombre del erizo que ocupamos para el flyer de promoción. Ostrosidaris canaliculata. Y está con sus hijitos. Así que sí, le tienen que hacer zoom nomás y van a ver los incubantes ahí arriba en el sistema apical. Sí, se ve. Pregunta Carlos Conejeros. ¿El comportamiento del cuidado parental lo encontraron o está reportado en poblaciones someras o es solo una condición de mar profundo? En esta especie. En esta especie estaba mencionado el comportamiento ya desde las muestras que había tomado, como les había comentado, del Challenger. Hay un trabajo en el que menciona las peculiaridades justamente de varios especies, no solo de erizos, sino también de pepinos, por ejemplo, bueno, que son incubantes. En esta especie canaliculata, sí, desde ese momento hasta la actualidad, digamos. Ha habido distintas menciones en la bibliografía de, por ahí, campañas o bueno, a un acompañante de algún muestreo, de lo que sea, de que habían encontrado a esta especie y la habían encontrado con los incubantes. Sí, o sea, si su pregunta iba, si en la parte de su distribución somera tienen el mismo comportamiento, sí. Okay. Pregunta Excel que si existen rasgos morfológicos que diferencian a un erizo de profundidad de un somero. Si existen qué, perdón que no te escuché bien. Si existen rasgos morfológicos que diferencian a un erizo de profundidad de un somero. Bueno, sí, o sea, en general sí. Por ejemplo, está el grupo, bueno, vos los conocés bien, el de los aerosomas, son erizos que sus placas son, o sea, no están unidas de manera firme. Formando un cuerpo rígido, sino que más bien es más flexible, ¿no es cierto? La unión y las placas en sí.
lo que hace que el cuerpo sea laxo de alguna manera, que no sea tan rígido como los otros. Y bueno, ese podría ser uno. Otros después tienen que ver con el comportamiento ecológico que tienen algunos animales, y es, por ejemplo, el estilo de vida que tengan. Si son dentro de los erizos, están los erizos irregulares, que suelen ser organismos infaunales, que viven enterrados a partir de los 2, 3 centímetros por debajo del sedimento. Bueno, y estos animales tienen espinas adaptadas para ese modo de vida, a diferencia de otros, por ejemplo, que viven en zonas donde el ambiente es rocoso, como puede ser una zona submarial. Bien. Pregunta a Axel que si has encontrado briozos adheridos en las espinas de este tipo de erizos, ya que se ven que tiene espinas muy gruesas. Sí, bueno, otra parte del trabajo en mi tesis de doctorado que estoy haciendo es estudiar dentro de los erizos las relaciones simbióticas con otras especies. En particular, dentro de los cidáridos, los animales que se encuentran adheridos a sus espinas. Y sí, respondiendo directamente a su pregunta, sí, he encontrado briozoos. No te sabría decir las especies, no me acuerdo los nombres. Tengo la suerte que en el museo donde yo trabajo hay un especialista en briozoos, así que él me ayudó con la identificación y eso me vino muy bien. Ok. Johnny, ¿cuál es tu especie de erizo de mar favorita? es la otra pregunta difícil. Y supongo que... no sé si favorita, pero ya como que uno le va tomando cariño por, no sé, estudiarla tanto, trabajarla tanto, puede ser Austrocidaris canaliculata. Es como el primer compañero que tuve ahí con los erizos. Y después, bueno, van apareciendo, uno va abriendo su rango de especies y va trabajando con más bichos y, no sé, a cada una le encontrás particularidades o características distintas que no sé, te atraen. Está bueno. Los irregulares me gustan mucho también. Ahora, últimamente estuve trabajando más con irregulares, con las familias Quisasteride. Me gustan mucho, son animales bastante raros esos también. Hay muchas cosas por hacer. Okay. Amigos, ya quedan unos pocos minutos. Aprovechen el tiempo por si le quieren preguntar algo más a Johnny. Ahora es el momento. ¿Qué planeas hacer después de tu doctorado, Johnny? ¿Tomarte un break o seguir? Y supongo que algún descanso puede ser, pero bueno, lo que es la cuestión profesional, me gustaría hacer un postdoctorado, continuar en la investigación, y bueno, nada, o sea, ver qué es lo que depara el futuro. Estoy analizando algunas opciones o posibles trabajos a realizar, así que nada, voy a continuar en lo que es profesionalmente, voy a continuar con un postdoctorado. Okay. ¿Y te gustaría hacerlo fuera de Argentina o seguir ahí con el postdoc? Sí, digamos, como que estoy abierto a las opciones que surjan. O sea, yo en principio lo considero acá porque de alguna manera por ahí es lo más directo, lo más, sí, lo más directo. Pero en el caso de que de tener alguna posibilidad de poder irme a otro país, a algún otro lugar a hacer el postdoctorado, me gustaría, sí, claramente. Bien. Pregunta Daniel que cuántas especies de profundidad tienes reportadas. Se cortó. ¿Cuántas especies de profundidad? Tienes reportadas? Bueno, de especies conocidas son dentro del orden de los cidáridos, son cuatro.
Los euquínidos son otras tres, no, cuatro también, y ahí vamos ocho. Y de los irregulares, dos, o sea, 10. Y a eso lo dejo en punto suspensivo, como les comenté, estamos trabajando con algunos bichos que no sabemos si son Nuevas especies especies. conocidas o si son especies nuevas realmente, entonces ahí se sumarían algunas más. Sí. Okay. ¿Y con qué te gusta trabajar más? ¿Con erizos de profundidad o de especies someras? Y la verdad que ahora con erizos de profundidad creo que es un poco más difícil, representa Sí. más desafíos, más difícil desde conseguirlo hasta después que lo tenés, poder bueno, estudiarlo y llevar adelante distintas investigaciones que quieras hacer. Pero a la vez me generan más preguntas, más curiosidad los de profundidad que los someros. Sí. Claro, sí, como dices tú, es un poco más difícil, ¿no? Tratar con ellos. Claro. Sí, luego no hay suficiente, no sé, no es fácil conseguir la literatura a veces de los donde se hablan de ciertas especies de profundidad. Y con respecto a esto, ¿qué consejo les das, no sé, a los otros, a nuevos chicos que quieran estudiar, no sé, meterse con especies de profundidad? Un consejo que, o sea, si es lo que le gusta y tienen ganas de hacerlo, que lo lleven adelante. Como hablábamos antes, siempre vas a encontrar desafíos o retos que superar, digamos, pero bueno, ese es el camino, supongo. Yo creo que si uno hace lo que le gusta o si tiene la oportunidad de poder hacer lo que le gusta, esos desafíos y esas metas las vas a poder ir conquistando y logrando de a poco. Llevará tiempo, más, menos, pero se puede ir haciéndolo. Y nada, lo que es el ambiente, las aguas profundas, los fondos profundos, es muchísimo lo que queda por conocer dentro de todos los grupos de animales. Así que ahí hay un gran nicho para cualquier persona que quiera meterse, que quiera, que tenga la duda de si se puede, si no se puede. Sí, se puede, y está bueno. Así es, como dices tú, mientras se quiera lo que se está estudiando, eso, se puede lograr Sí. cualquier cosa. Amigos, aprovechen, ya tenemos unos últimos minutos para, no sé, dar sus felicitaciones a Johnny, algo que le quieran decir, aprovechen. Conejeros dice que se intercambian erizos o qué eres. Al conejero le estamos esperando también. Podemos intercambiar. Me voy yo allá un tiempo y él se venga un tiempo acá. O bueno, o vemos qué hacemos. Bueno, pregunta Brenda, ¿qué es lo que más te sorprendió de la Antártida? Antártida no pude, todavía no tuve la posibilidad de ir. Ojalá. Okay. Sí, no, 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 es otra de las metas que me gustaría poder. De llegar a conquistar, digamos, poder ir en una campaña a la Antártida. Así será. Ya verás que Seguro, sí. esperemos. Okay. Bueno, ahí ya contestó conejeros que ya hicieron trato. Ahí van a hacer el Buenísimo. intercambio. Ahí se ponen de acuerdo ustedes. Muy bien. Bueno, pues al parecer ya no hay más preguntas por parte de nuestro público. Johnny, agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación de estar esta tarde con todos nosotros. Por compartirnos un poco de lo que estás haciendo en tu proyecto. Sé que vas a lograr cosas geniales. Estaremos pendientes cuáles van a ser tus próximos resultados, que seguro van a ser súper interesantes. Te deseo mucho éxito. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme a participar de la charla.
conversación. Está re buena la idea, me gusta, las anteriores, y parece bastante interesante conocer lo que, bueno, trabaja, estudia distintas personas en distintas partes. Y bueno, les agradezco también a todos por los que se quedaron escuchando, si no se aburrieron, si les pareció interesante. Gracias por compartir el momento. Sí, bueno, ahí hay una última pregunta que igual conejeros dice que si hacen identificación remota con poblaciones de profundidad, video o algo así. No disponemos de los equipos. Estaría buenísimo poder tener un robot, algo que baje y nos haga ver ese mundo que desconocemos prácticamente. Sería genial, pero no, por el momento no disponemos. Okay, sí, está increíble. Bueno, pues muchas gracias. Preguntan que qué fechas recomiendas para viajar allá a Argentina. Supongo que en verano, de primavera a verano puede estar bien, depende de qué es lo que quieran venir a hacer, ¿no? Okay. Pero a partir de primavera, que es, digamos, primavera acá, comienza en septiembre, a partir de ahí está bueno. Aunque el otoño, a mí me gusta más el otoño, que es en marzo, no, perdón, sí, marzo, mayo y abril, pero bueno, por ahí puede ser no tan la mejor impresión de Argentina, te puede llevar en esa ocasión. En primavera y verano podés recorrer más lugares. Okay, anotado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con todos nosotros. Ya saben, los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Vamos a tener de nuevo otra tarde interesante. Johnny, de nuevo, muchas gracias. El mejor de los éxitos. Gracias. Un Un abrazo. saludo. Saludo Saludos. grande, Gino. Y a todos. A todos. Bye. Bye.